El secretario general de la CTM en Puebla, Leobardo Soto Martínez, argumentó que si el PRI quiere recuperar la capital poblana el próximo 7 de julio, será a través del rector Enrique Agüero Ibáñez, pues tiene el perfil que garantizaría el triunfo al partido. Así lo señaló en entrevista, previo a realizar la firma del convenio de colaboración BUAP-CTM, en la que participó el rector de la máxima casa de estudios, quien fue vitoreado y cobijado por mujeres priistas del estado de Puebla. Leobardo Soto puntualizó que si el resto de aspirantes interesados en contender por la alcaldía de Puebla, como Pepe Chedraui, Enrique Dóger Guerrero y Óscar Aguilar, entre otros, son ubicados en otras posiciones, no estarían recibiendo un premio de consolación, sino un reconocimiento a su trabajo y capacidades. Finalmente, reconoció que hay varios CTMistas que están interesados en representar al PRI el 7 de julio en diversos municipios del estado, tanto para presidencias municipales como para representar los distritos locales. Para Puntual informó Karina Fernández.